Ya llegamos. Al fin estamos en casa. Lamento mucho el mal rato. Gracias. Me gustaría haberlas acompañado. Ojalá pudiera pedir permiso. Bueno, será la próxima, cariño. Pides permiso con tiempo, linda. Claro, eso haré. ¿Y Aliyah cómo está? Ya te imaginarás. Supongo que se siente mal. Sí, claro. ¿Les puedo ayudar en algo? No, gracias. Estamos bien, descuida. Pero quiero saber cómo estás tú, Zeynep. ¿Ya hablaste con Selim? No, todavía no he hablado. Oye, Zeynep, dime, ¿hasta cuándo seguirán las cosas así? De esa forma no lo van a arreglar, ¿entiende? Es necesario que hablen, linda. Melek, voy a tener que dejarte. El señor Emra me está llamando. Está bien, bien. Entonces hablaremos después, cariño. Está bien, luego te llamo. Señora, dígame, ¿se siente bien? Me duele horriblemente la cabeza. ¿Quiere que le traiga sus pastillas? No, no. Tomé una cuando llegamos. Esa mujer no tiene respeto por los muertos. Mira todo lo que fue a decirnos frente a la tumba. Señora, mire, pero hicimos lo correcto. Ella se portó mal. Nosotras solo fuimos a orar. Aún así, nos hizo sentir vergüenza. Me pregunto cómo puede tener esos pensamientos en la tumba de su hija. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué terrible! Me dan lástima. Ya esperé mucho. No he recibido señal de Arzu. Se habrá vuelto loca. Parece que no tiene miedo de acabar en la cárcel. Desgraciadamente perdiste la oportunidad que te di para salvarte. ¿Está bien? Veo que no quieres firmar la renuncia a tus derechos. Parece que te importa más el dinero que tu libertad. Bueno, ahora todos van a saber que eres una asesina. Que mataste al señor Kenan y a tu hija es inaudito, pero cierto. Buenas tardes, señora. No te preocupes, conduciré yo mismo. Está bien, señora, como guste. Dame las llaves. Claro, aquí tiene. Ya no te necesitaré. Buenas tardes, muchas gracias. Jamás fue una buena madre. No sé cómo se atreve a hablarnos de esa manera. Señora,
Me preocupa que le perjudique. Su presión, recuerde. Es que es inconcebible. Dulce me preguntaba con frecuencia si su mamá la quería realmente. Siempre le decía que ella era su hija. Todas las madres aman a sus hijos. Luego me preguntaba que por qué no le leía cuentos y por qué no la acompañaba a dormir. Porque yo siempre me hacía cargo de ella. A pesar de que era pequeña, se daba cuenta de la realidad. Y después de todo eso, se atreve a decirme que somos las culpables de lo que pasó. ¿Sabe qué? Creo que no sabía lo que decía. Quizá decía todo eso solo por el recuerdo de su sufrimiento. Ella es una mujer malvada. Cariño, ¿ya olvidaste los problemas que nos ha causado? A mí no me quitan de la cabeza que Arzú fue quien los mató. Señora, no lo creo. Es imposible. Ella no pudo hacerlo. ¿Y por qué sigue diciendo que es nuestra culpa? Bueno, no lo entiendo, pero... Es solo para encubrir su delito. Pero, señora, yo creo que Arzú podrá ser una persona mala, como dice, pero también es madre. ¿Qué madre arriesgaría a su pequeña? Es imposible. La verdad no parece que haya sido ella. Pues yo puedo asegurarte que en esa tragedia Arzú tuvo algo que ver. Buenas tardes, señor Erkut. ¿Está Gonca en su oficina? La señora Gonca acaba de salir. ¿Ya se fue? Así es, y parece que llevaba prisa. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema? No, todo está bien. No lo hagas, Gonca, no hagas eso. Lo vas a arruinar todo, no lo hagas. Seguro tienes que pasar por aquí, Gonca. Cuando lo hagas, voy a recuperar esos documentos. Tu fin está cerca, Arzú. Te quitaré la máscara. El secreto será revelado. Ya veremos cómo te escapas de esta. Los Emiroglu van a saber la clase de malvada que eres. Una mujer que se atrevió a asesinar sin temor a su propia hija no merece compasión. Ahora veremos quién es el que va a presionar aquí en Gonca. Bienvenido, Selim. Hola, muchas gracias. Selim, estaba preocupada por ti. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Yusuf? Vamos a sentarnos. Tengo mucho que contarte. ¿Y fueron al cementerio? Sí, claro. No pude llegar a tiempo. Descuida, no te preocupes. Me adelantaré. Está bien. ¿Dónde estuviste? Te estuvimos llamando. Quedaste en acompañarnos al cementerio. Estuve ocupado. ¿Cómo en este día? Oye, mamá, ¿sabes que si hubiera podido habría ido? Dime qué pudo ser tan importante. Hijo, dime qué hiciste. Tuve que ir a ver a Yusuf. ¿Y por qué? Puedes decírselo. Ayer, Melek recibió un sobre en su trabajo. ¿Y? Contenía unas fotografías donde aparecía Yusuf al lado de Arzú. ¿Significa entonces que Arzú y él son cómplices? No es así. No es lo que parecía ser. ¿A qué
qué te refieres con eso, Selim? Averigüé quién es el cómplice de Arzu. Umit. ¿Qué? ¿Estás seguro? Debo lograr que se detenga, de algún modo. Tengo que recuperar esos documentos. Los Emiroglu no pueden enterarse. ¿Qué le pasa a ese conductor? Parece que me viene siguiendo. Te detendrás, Gonka. No dejaré que se los entregues. Debe estar loco. ¿Quién me está siguiendo? ¿Qué intenta lograr? Detente, Gonka, hazlo. Pero me va a golpear. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Umit? No puede ser cierto. Tengo que llegar a la finca. Tengo que decirles todo. No voy a permitir que me detenga. No van a impedir que se enteren. Tengo que llegar a la finca. Yo sé que puedes. Ya estamos muy cerca. No dejaré que digas algo. Ahora es mi oportunidad. Oh, ¿por qué no se detiene? Yo voy demasiado rápido. Ay, Allah, te lo ruego, ayúdame. Detente, Gonka, hazlo. ¡Qué terrible! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Tranquila, Gonka. No cometas un error. Debo alcanzarla antes de que llegue. Tengo que recuperar ese documento de una vez. No puede ser. En verdad, yo no tenía pensado que pasara algo así. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Esto es algo increíble. Ha estado haciendo muchas cosas en nuestra contra ese hombre. Planea arruinarnos la vida. Selim, no te alteres, por favor. Melek, tú me lo advertiste. Yo no vi la realidad y lo lamento. Pero estaba cegado, Melek.
Sí, me engañó. Que Ala me ayude a controlar mi ira. ¿Cómo es posible que nos haya podido engañar de ese modo? Seguro que por eso insistió en que hipotecáramos la casa. La compañía, la casa y las tierras. Esperaba quedarse con todo. Que Ala no lo permita, Selim. Que Ala nos ayude. Así que mientras pensábamos que trabajaba para la compañía, en verdad trabajaba para Arzu. Que Ala nos ayude. Que nos libre de todo mal. Selim, dime, ¿cómo es que te enteraste de todas esas cosas? ¿Pero cómo supiste que Umid era cómplice de Arzu? ¿Qué tal si alguien vio algo? Sé que no había nadie, solo estaba Gonka. Nadie nos vio. ¡Maldición! ¡Maldición! Nunca me quieres hacer caso, Gonka. Eres necia. Ya estoy cansado. Siempre es lo mismo con estas malditas mujeres. Siempre tengo que estar metido en problemas por su culpa. ¿Qué pasó ahí? No, es el auto de Gonka. ¿Gonka? ¿Gonka, me escuchas? ¡Gonka, despierta! ¡Gonka! 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 Espera, espera. ¿Hola? Reporto un accidente en el camino de Beikos. La persona se ve muy grave. Vengan enseguida. Sufrió un golpe en la cabeza. Está inconsciente. Está bien. Todo va a estar bien, Gonka. ¿Ahora qué rayos te pasó, Gonka? ¡Gonka! Umid. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Gonka, ¿qué dijiste? Gonka, ¿qué dijiste? Umid. Umid. ¿Umid fue? ¿Umid te hizo esto? ¿Eh? ¿Umid lo hizo, Gonka? ¿Umid te causó todo esto? Te dije que olvidaras el informe, ¿eh? Pero nunca me haces caso. Mira nada más lo que te pasó, Gonka. Casi pierdes la vida. Gonka. Gonka, tienes que vivir. Te vas a recuperar. Gonka. ¿Dónde está el informe? No, aquí no está. Seguramente Umid se lo llevó. Y lo debe tener. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no llega la ambulancia? Ya que venga, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Es urgente. Escúchame, Gonka. Despierta. Oye, ¿pero entonces él te dijo todo eso? Así es, Melek. Escucha, Selim, ¿y cómo pudiste creerle? ¿Que ya no recuerdas todo lo que pasó? ¿Y si se trata de otra trampa? ¿Cómo se puede confiar en alguien tan mentiroso como ese hombre? No entiendo. El señalar a Umid no es una prueba de que ese hombre sea inocente. Melek, ¿sabes? Si Yusuf estuviera con ellos, no me habría entregado esto. Selim, ¿qué es? Míralo por ti misma, tómalo. ¡Qué mal, Irmak, pero...! ¿Pero el de la fotografía es Umid? Exacto. Arzu y él tenían planeado huir. ¡Qué barbaridad! Selim...
Este es el documento que estaba buscando. Pero ¿cómo pudo obtenerlo? Él quería mostrártelo. No entiendo cómo pudo suceder. ¿Pero en qué momento? Mira, este es el recibo con el dinero que desapareció y Yusuf. Tranquila, ya sé. No te preocupes. Obtuvo esos documentos de casa de Umit. Yusuf no es el que robó todas las cosas. Fue Umit. Entonces, ¿qué hacía Yusuf en su casa? No logro entender. Estaba buscando una pista para descubrir sus planes y encontró esos papeles. No. Esto aún no me convence, ¿entiendes, Selim? Digo, ¿para qué se metería en problemas, eh? Ellos también lo han involucrado. Incluso le han tendido trampas. Querían que nosotros sospecháramos de él. Pues realmente lo lograron. Melek quiere demostrar su inocencia, entiéndelo. ¿Por qué no puedes creerlo? Comprendo que aún estás muy enfadada con él. También yo estaba muy enfadado. Pero ahora tiene mi confianza. Por favor, confía en mí. Selim, te lo ruego. Por favor, no vayas a hacer algo por tu cuenta. Estas personas son terriblemente peligrosas. Pero no te preocupes. Todo va a resultar bien. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Llamarás a la policía? Aún no. Todavía no. Voy a esperar a que todo se revele y no pueda ocultarlo más. ¿Qué más necesitas? Tienes todos estos documentos. No es suficiente. Estoy seguro de que de algún modo lograría salvarse. Tengo que atraparlo en el engaño y que no tenga salida. Todo estará bien. No se preocupen. Que así sea, hijo. Que así sea. Presenta un fuerte traumatismo debido a un accidente. Sus signos vitales son inestables, doctor. Su pulso y presión arterial están muy bajos. ¿Y tiene alguna herida o sangrado? Nada, no, doctor. ¡Ah, qué mal, Gonca! Te lo dije muchas veces, todo por tu codicia. ¿Y ahora qué pasará? No puede ser, esto no tenía que suceder. Gonca. No se cansa de molestarme. ¿Ahora tiene un documento falso? Para seguir fastidiándome. ¿Pero quién podría creer eso? ¿Quién? Es de lo más absurdo. Y para colmo, viene aquí a robar los pasaportes. ¡Qué locura! Pues sí, Umit tiene mucha razón. ¿Pero dónde estará? ¿Logro detenerla? No, ya llegó. ¿Umit? ¿Qué sucedió? ¿Lograste detener a Gonca? Algo muy grave sucedió. ¿Umit, lograste detenerla? Umit, ya dime, ¿qué sucede? ¿Recuperaste los documentos? ¿Evitaste que los entregara? Es que... no pude. ¿Y por qué no? ¿Logró llegar hasta la mansión? ¿Les informó a los Emiroglu? ¿Ya tienen los documentos? No les dijo nada. No pudo llegar a la finca. No logró entregar los documentos. ¿Y entonces dónde están? Ya no puedo más, me voy a volver loca. Dime, ¿qué pasó? Gonca tuvo un accidente. ¿Un accidente? Exacto. Yo la iba siguiendo. De pronto, aumenté la velocidad para poder rebasarla. Iba a su lado. Ella ya me había visto. ¿Y? De pronto, cuando iba a rebasarla en un tramo recto, ella perdió el control del auto y se estrelló contra unas rocas. ¿Cómo es posible? Pulso 47. Su presión 70-50. Tome una placa y cuando le coloque de nuevo el suero, aumente la dosis del medicamento al doble. Está bien, doctor. ¿Y
¿Y qué pasó con ella? ¿Acaso se murió? Arzu, el auto quedó destrozado. Ella se golpeó la cabeza y estaba inconsciente. De hecho, incluso temo que haya muerto. ¿Se lo merece? ¿Ella sola se lo buscó? A fin de cuentas, el problema se resolvió. No logró finalmente causarnos daño. Gonka ya no molestará. Pero no entiendo por qué no recuperaste los documentos. ¿No los buscaste? Busqué y busqué y busqué. Pero no los encontré. Eso es absurdo. Porque ella iba a entregar los documentos a la mansión. Arzu, yo los busqué, pero no pude encontrarlos. Debiste haberlos buscado mejor. Busqué y busqué. Los documentos no estaban. Y digo, tampoco era algo tan fácil de ocultar. No estaban en el bolso, tampoco estaban en la guantera. Los pasaportes desaparecieron y yo ya tenía que marcharme. De todas formas, creo que no debiste haberte ido sin ellos. Ya te dije que los busqué en todos los lugares posibles. No me podía arriesgar a que alguien me encontrara ahí. Pues qué lástima. Pero aún así, ya nos deshicimos de Gonka. Es lo que importa. Escucha, me siento muy agotado. Voy a ir a descansar un poco. Estará muerta. ¡Qué terrible! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Los documentos. El informe. Pero el recibo bancario, los pasaportes, ¿dónde están? No, aquí no están. ¿Y ahora qué? ¡Qué desgracia! ¿Dónde estarán? Obviamente, si estuvieran en su bolso, los hubiera visto. Aquí no están. ¿Dónde estarán? Parece que no los tenía ella. Los pasaportes y también la nota bancaria. Entonces, ¿quién tiene los documentos? Voy a ocultar esto en algún lugar donde nadie lo vea. Donde Arzu no lo puede encontrar. Lo lamento, Arzu. No tengo otra opción. Aunque te amo.
No te tengo confianza. Así que es necesario tomar mis precauciones. Pero señora, él intentó matarme sin dudarlo por un momento. ¿Cómo es posible que ahora de repente va a resultar nuestro mejor aliado? Me siento muy confundida, Melek. Pues yo estoy convencida de algo. Y es que... Señora, cuando fui a enfrentarme con Arzu, bueno, ella lo primero que dijo fue que un hombre estaba cerca de mí. Le dije que sabía que era Yusuf y ella no negó que fuera él. Sin embargo, ¿cree que en realidad ella se estaba refiriendo a Omid? Cariño, no tengo idea si Yusuf es o no es su cómplice. Pero Omid es nuestro enemigo, de eso estoy segura. Tenía unas fotos donde Arzu y yo aparecemos juntos. Y por eso estaba algo dudoso. ¿Pero después se convenció de tu inocencia? Sí, así es. ¿Le dijiste cómo obtuviste esos documentos? Sí, lo hice. Se lo dije. Entiende que tenía que decir la verdad para poder convencerlo. Entonces, finalmente, está convencido de tu inocencia. Aún así, no dejaba de hacer preguntas. Después de haber visto los pasaportes y el recibo. Le costó mucho trabajo despejar sus dudas. Le dije que Arzu estaba tratando de desviar la atención en mi contra. Para evitar que sospecharan de ellos. Pero eso es la verdad. ¿Y qué pasó? Una vez que le dije todo, entendió que Arzu trataba de arruinarlos. Comprendió que Arzu, con la ayuda de Umid, estaban tratando de llevarlos a la ruina. Eso le causó una gran angustia. Algo terrible. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Entonces, le dije que debería tomar las cosas con calma. Que aún no le dijera nada y que debía atraparlo cometiendo algún fraude. Buen consejo. Lástima que haya confiado tanto en Umid. Tuvo que sufrir un golpe muy fuerte y doloroso. Pero debe estar agradecido contigo. Le abriste los ojos. Pero Melek, ¿qué te ha dicho? Nada. ¿Aún no has hablado con ella? Yo no he hablado. Pero seguro Selim debe habérselo dicho todo. Cierto. Anda, contesta el teléfono ya. ¿Qué pasa? Si por lo menos me hubieran dicho a dónde iban. ¿Y por qué no me contesta? No le quita ni un minuto. ¿Qué le sucede? Sé que están tramando algo. Pero es obvio que no quieren que sepa. Puede ser algo malo. ¿Qué haré? ¿Cómo quisiera saber al menos de qué se trata? Estoy aburrida de estar encerrada en esta casa. Está bien, llamaré de nuevo. No puedo contestar, ahora estoy ocupado. Doctor, ¿cómo se encuentra? Estamos haciendo todo lo posible por estabilizarla. Por desgracia, sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Por ahora, necesito tener las placas. Solo después de verlas conoceré el daño. Se lo agradezco mucho, doctor. Con permiso. ¿Qué ganaste? ¡Hermana! Hola, Elif. Hola, bienvenida, Suman. ¿Y ustedes cómo están? Ay, pero qué grandes y bonitas están las dos. Las he echado de menos. Déjenme que les dé un beso.
También te eché de menos, oh. Azuman. Azuman. Bienvenida. Gracias. No esperábamos verte hoy. Sí, lo siento. Debí haber llamado antes para avisar que vendría, pero fue algo repentino. No te preocupes, no me refiero a eso. Está bien que llegaras. Las niñas estarán muy felices. Si no hubieras venido, yo habría ido a buscarte. Ya no te vuelvas a ir. Ay, no te preocupes. Ahora jamás me apartaré de tu lado. Bueno, como ves, Incy te echa de menos. Ojalá vinieras todos los días. Sí, es que... Bueno, a mí también me gustaría, solo que he estado muy ocupada, así que en el primer momento libre quise venir a verlas. Aunque siempre estoy pensando en ustedes. De acuerdo. Pues apenas estamos arreglando la mesa. Llegas en un buen momento. Ah, y como dice el dicho, mi madre política me ama. ¿Qué es eso que acabas de decir? Eso significa que es la madre de tu esposo. Ah, entiendo. ¿Quieres decir entonces que la mamá de Erkut te quiere mucho? Ella es la mamá de tu esposo. Ven acá, mi niña. Bueno, pasa por favor, vamos a cenar. Tú te sientas a mi lado. Está bien, como quieras, ven. ¿Cómo estás, señora Liye? Azuman, bienvenida, hija, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Alá. Estamos saliendo adelante. Anda, toma asiento, por favor. Sí. Oiga, niñas, les diré algo. Me agrada volver a verlas. Me imagino que debes echar de menos a tu hermana. Ay, sí, por supuesto. Es mi princesa consentida. Y cuéntame, ¿cómo está tu esposo? Sí, él está... Bien, solo que ahora está trabajando, pero me dijo que la saludara. Salúdalo de mi parte, gracias. Hermana, ven conmigo, quiero mostrarte mis dibujos. Incy, espera, ¿cuáles dibujos? ¿Recuerdas que te dije que estaba cosiendo ropa de muchos colores? Mis dibujos son sobre eso. Pero qué hermana tan talentosa tengo. Qué gusto me da. Creo que salió a ser hermana. Oye, en verdad son muy bonitos. Voy a mostrarte algo. Elif, cuéntame cómo vas en la escuela. ¿Todo bien? Todo bien. Tengo excelentes notas. Me imaginaba. ¿Y qué materia te gusta más? Pues todas. Mi preferida era cuando no había clase. Mira, Elif me enseñó a escribir tu nombre. Pues está bien. Y mira, veo que tienes una letra muy bonita y clara. Ah, creo que muy pronto sabrás escribir. Hay un pequeño error. Dice Azunam en lugar de Azuman, pero se ve bien. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, hijo. ¿Dónde has estado? Selim, te ves muy cansado. Hijo, ¿pasa algo malo? Al venir aquí, vi un auto accidentado, madre. No sé cómo sucedió, pero se estrelló contra unas rocas. ¡Qué mal! ¿Hubo alguna persona herida? Pregunté a la policía. Selim, me asustas. ¿Qué pasó? La víctima del accidente es... Gonca, madre. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Gonca? Que Alá la proteja. ¿Sabes cómo se encuentra? No lo sé. Ay, Alá. ¿Te dijeron cómo sucedió, Selim? ¿Ya está internada? No, nadie sabe cómo sucedió. Se la llevaron inconsciente. Pobre mujer. Entonces Erkut debe estar con ella. Anda, Gonca. Tienes que recuperarte, anda.
Doctor, ¿alguna noticia? Todavía no podemos decir que ya está mejor. El golpe le provocó una hemorragia interna de grandes dimensiones. Por el momento se encuentra en estado de coma. ¿En coma, doctor? ¿Qué quiere decir? ¿No va a despertar? Ahora lo que debemos esperar es que todas sus funciones vitales se estabilicen. Una vez que tengamos eso, daremos un diagnóstico. ¿Pero cuáles funciones vitales? Doctor, dígame cuál es el problema. Le acabo de decir que no sabemos la extensión del problema. Si hubiera llegado al hospital un poco antes, tal vez hubiéramos podido contener la hemorragia. Pero se lo advierto, más vale que esté preparado para lo que sea. Es todo lo que puedo decirle. ¿Conca, me escuchas? ¡Conca, despierta! ¡Conca! 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 Dime quién te hizo esto, Conca. ¡Conca! Umet. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Conca, qué dijiste! ¡Conca, qué dijiste! Umet. Umet. ¿Umet fue? ¿Umet te hizo esto? ¿Eh? ¿Umet lo hizo, Gonka? ¿Umet te causó todo esto? Cuídate, Umet. Lo vas a pagar. Yo me voy a encargar. Vamos a ver si conmigo te comportas como con ella, maldito. Todavía no puedo creerlo. El accidente no pudo ser más oportuno. Es cierto. Mejor que si lo hubiéramos planeado. Nos deshicimos de ella. Esto resultó perfecto. Ya podemos olvidarnos de Gonka. Al fin voy a recuperar mis cosas. No habrá nadie que me lo impida. Umet, ¿qué es lo que tienes? ¿Estás escuchando? Claro que sí, Arzu, te escucho. No, porque llevo horas hablando y tú ni siquiera me contestas. Arzu, no sé qué quieres. ¿De qué quieres hablarme? Está bien. Te voy a decir lo que quiero. Con base en los hechos. Dado que Gonka ya no va a ser motivo de preocupación, ya podemos concentrarnos en los otros. Tenemos que definir con quién vamos a iniciar. Diría que empezáramos por eliminar a Yusuf. Yusuf es un obstáculo muy molesto. Es el primero que debemos quitar. Pienso deshacerme de cualquiera que resulte un obstáculo. Voy a eliminarlo. ¿Quieres más café? Te lo agradezco. Suficiente.